Buenas, amigos y amigas de la biblioteca, a este nuevo video del canal. Para hoy veremos quiénes son los nuevos 5 dioses que conocimos en los Caverns of Ixalan y cuáles son sus inspiraciones. Antes de comenzar lo de siempre, su like, comentar, compartir y suscribirse nos ayuda mucho a crecer. Y sin más, pasemos al video. Si bien, en nuestra visita anterior al plano, escuchamos hablar del triple sol y vimos a los dinosaurios ancestrales, los cuales en algunas regiones de Ixalan son adorados como dioses. Pero es hasta ahora que llegamos a ver a 5 de ellos. Los dioses profundos, los cuales, como es obvio, están basados en culturas prehispánicas, excepto los indios de Norteamérica, pues por alguna razón en Estados Unidos tienden a separar a sus indígenas y a los nuestros, y nunca se los imaginan juntos, pero lo cierto es que la comunicación entre los pueblos de América prehispánica contemplaba todo el continente, incluyendo a los nativos o indígenas del norte. Bueno, el triple sol es la representación que tiene el imperio del sol sobre sus dioses, siendo estos Kinyali, el sol despierto, quien inspira las ideas, Tilonali, el sol ardiente, que es quien da la pasión a los seres vivos, e Ixali, el sol verde, quien es el que hace crecer las cosas. Aún no hemos visto a estos dioses como entidades, pero el Imperio del Sol cree en estas deidades como sus dioses. Sin embargo, en la más reciente visita al plano, vimos 5 cartas de dioses, siendo estos los dioses profundos, quienes eran adorados por los Olteg, los descendientes del Imperio del Sol, quienes vivían dentro de la tierra. Así que pasemos a conocerlos. El dios blanco es Oyertak, quien es el dios que se encarga de otorgar la cultura a las razas de Ixalan, enseñándoles cosas como la arquitectura, agricultura y escritura. Ese es el dios de las ciudades y el dios más cercano y amable con los mortales. Él posee una forma humana y su triple rostro representa la infancia, la vejez y la madurez. Estas características le relacionan con otros dioses culturizadores, como Viracocha, por ejemplo, pero también se basa en la ciudad sagrada de Teotihuacán. El dios azul, Oyerpakpatik, es el señor del tiempo de este mundo. Este es el responsable no solo del paso del tiempo, sino que también de su registro, siendo este el responsable de otorgar visiones proféticas. Él es una enorme serpiente alada, la cual se basa en varias figuras similares prehispánicas, como Quetzalcóatl o Kukulcán. Según los mitos de los Oltec, fue Oyerpakpatik quien, tomando forma humana, se convirtió en el primer rey de su pueblo. Luego tenemos a Oyeraxonil, el dios rojo de Ixalan y el señor de la guerra de los Oltec. Este posee el rostro de una calavera, con Macahuitl en llamas en las manos, y su otra mano en la cabeza de un dinosaurio. Este es el dios de la furia, la guerra, la violencia, la conquista y el poder, pero también es el señor de los volcanes. Según el mito, fue Oyeraxonil quien al luchar contra el dios murciélago, Aklazots, logró sacarle uno de sus ojos. Este conceptualmente es un dios muy complejo, pues tiene elementos de varios dioses de la cultura prehispánica, como Itzhilopochtli o Mictlantecuhtli. Y el dios verde es Oyerkazlem, quien es una enorme serpiente con rasgos de dragón. Ella se basa en Cuatlicue, la diosa azteca de la fertilidad, quien también era representada como una serpiente. Como es lógico, ella se encarga de las cosechas y de la vida salvaje, siendo la que envía la lluvia si hace el suelo fértil, siendo también la patrona de todos los nacimientos. Y en tiempos ancestrales hubo un quinto Oyer, el Oyer negro, pero este fue engañado y traicionado por Aklazots, quien tomó su lugar como el quinto dios de Ixalan. Aklazots no pertenece a los dioses profundos, pero este robó el puesto de dios al que asesinó. Él es un colosal murciélago, monstruoso, cuyo único ojo, el izquierdo, brilla con un tono rojo muy aterrador. Él es el enemigo del triple sol y ha jurado derribarle el cielo. Tras usurpar el rol del dios, Aklazots comenzó una guerra que duró 320 años, donde finalmente humanos, Malamets, quienes son los hombres jaguar de este mundo, y los dioses se unieron para finalmente derrotar al impostor, siendo acá donde Oyeraxonil le arrancaría un ojo, para luego este ser atado al núcleo de Ixalan, donde permaneció dormido hasta que un portal firexiano se abrió justo frente a él, lo que perturbó su descanso, y tras eliminar a los invasores, este ascendió buscando la libertad. Se dice que hace cientos de años, este guió inconsciente a Elenda hasta llegar con él, creando así a la raza los vampiros.
Al despertar, él logró llegar con el triple sol con la ayuda de Vito, quien le ofrecía constantes sacrificios para incrementar así su poder. Pero al ser Vito derrotado por Huatli, Aklazos le abandonó su suerte y voló hacia el continente Torreson, escondido en un barco de los vampiros, con la esperanza de encontrar allí a Bona y tomar el control de este continente. Y bien amigos, estos son los dioses profundos de Ixalan, los dioses de los Zoltek, o como se les llama en el lore, el Imperio de la Moneda. ¿Qué les parecieron estos dioses? ¿Cuál de ellos les despierta más curiosidad? Dejen abajo sus respuestas, y sin más que decir, se despide ustedes amigos Planeswalker, el bibliotecario. Hasta la próxima. Con tal de promover el orden, primero le dan like al video, después lo comentan y de último comparten, ¿estamos claros? No quiero ponerles una multa.